La cordial bienvenida a nuestro encuentro de este martes aquí en Dios con Nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Mis amigos, es un privilegio, un placer enorme poder compartir nuevamente juntos otra edición más, otro capítulo más en el día de hoy aquí en Dios con Nosotros. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, feliz de estar de vuelta después de 15 días de viaje por Canadá, visitando a tantos ex paraguayos en sus iglesias. La comunidad menonita tiene mucha gente allá que añora el Paraguay y toma mate en medio de la nieve. Estuviste entonces con bastante frío allá. Con bastante frío, con una demora del aeropuerto tipo Ruta Tranchaco hace 40 años, que lo que tenía que durar 4 horas duró 13 horas por la nieve que había caído, el vuelo entre Winnipeg y Vancouver. Pero muchos de los pioneros, inclusive misioneros, empresarios que han dejado su amor y su capacidad acá en el Paraguay, los tenemos allá en las iglesias recordando la obra del Señor y tantos parientes y amigos acá. Experiencias que te ayudaron a practicar la paciencia en ese sentido, ¿eh? También. Bueno, yo estuve en otro lugar un poco más diferente que el de Alfredo, 50 grados de calor. Filadelfia, Yalvezanga específicamente. Vayan nuestros saludos a los amigos que nos ven allí en cada martes, el señor Gispres también, Horst Neufeld, tu sobrino, que ha tenido bien invitarme. Inclusive le conocí a un ex alumno tuyo también allí, que fue profesor después. Ahora, el nombre no me preguntes, pero me dijo, yo fui alumno también del profesor Alfredo Neufeld. Se acordó bien por lo menos de vos. Qué suerte, porque hice mis primeras armas como educador precisamente y ahí fue en la comunidad. Que no se encrespen las aguas. Y lo único que había era arena y arenales y sequía y no había agua, ¿no? Muy bien, y está con nosotros también el pastor Santiago Maldonado. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Darío, buenas noches a la audiencia. Realmente es una alegría poder compartir una noche más. Muchísimas gracias, pastor, por su presencia. Después también de algunos lunes ausentes, mejor dicho, martes ausentes, por fin está compartiendo nuevamente con nosotros. Bastante actividad y otra que se centra justamente en un viaje al Asia. Sí, el lunes estamos saliendo para Seúl, Corea. Estuvimos la semana pasada en Coltuol, en Ciudad del Este. Este fin de semana pasado en Encarnación. Y bueno, ahora estamos aquí. Qué bueno, qué privilegio. También está con nosotros. Perdóname, quizás el pastor Santiago pueda decir dos, tres palabras. Hubo un gran encuentro interreligioso en Ciudad del Este, entiendo. Exactamente, estuvimos ahí. El ministerio convocó y entiendo la comunidad musulmana también apareció. Había colegas también de Argentina y Brasil, de nuestras iglesias. Quizás unas palabras podés decir. Sí, el día jueves pasado, 15, estuvimos en un foro convocado por el Viceministerio de Culto, ¿verdad?, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, por el ministro Galeano Perrone, el viceministro Cáceres Brum, la directora, la arquitecta Margarita Orue de Villalba. Un hermoso foro interreligioso donde estuvieron pastores y representantes de la República Argentina, de Asiera y de CREU, que es la asociación que nuclea a todos los pastores de la República Oriental del Uruguay, y también representantes de la colectividad judía, musulmana, de la Argentina también, los obispos de la diócesis, tengo entendido que es de Avellaneda y de otros lugares de la Argentina, y de otras fe y de otras filosofías y credos que están militando en el Paraguay. Fue un magnífico, magnífico encuentro, así que realmente salimos muy satisfechos. Sí. Qué bueno, muchísimas gracias, pastor Santiago. Está también con nosotros en esta noche el monseñor Claudio Jiménez, a quien damos la cordial bienvenida. Claudio, sentirte en casa, es un privilegio tenerte en medio nuestro. Muy bien, muy buenas noches. Pero estoy súper impresionado porque ustedes viajan mucho, por lo que veo. ¿Eh? Por lo menos los dos. Imagínense, uno se va a Corea, otro vuelve de Canadá, otro se va al fondo del Chaco. Don Claudio, me consta que está de viaje mucho, mucho. Bueno, aquí parece que aquí la cuestión es no achicarse, ¿verdad? O sea, yo también estoy... Yo estoy llegando también de Roma, estuve casi un mes por allá. Casi un mes, ¿eh? Estuvimos en el gran concilio mundial de obispos. Sí.
y algunos hermanos de ustedes también estuvieron ahí invitados especialmente. El arzobispo de Canterbury, Williams, William estuvo presente, habló larguísimo, a nosotros apenas nos daban 5 minutos, él creo que habló 10 o 15 minutos. Y después de 500 años. Por qué. Y cayó muy bien, fue muy aplaudido realmente, por lo visto es muy querido él en Europa, por lo menos hacia allá se los conoce bastante. Sí. ¿No? Y entiendo que estuvo también nuestro ex amigo común del doctor Larry Miller, que es secretario ejecutivo del Foro Global Cristiano, Global Christian Forum. Sí, que es una iniciativa nueva muy interesante. Sí. Sí, estuvo, lastimosamente yo no grabé muy bien esa parte, ¿eh? Creo que estuve esa tarde afuera y andaba un poco engripado. Sí. Muy bien, también... El foro, quizás para subrayar esa parte nomás, el Foro Global Cristiano, Global Christian Forum, es una iniciativa que nace hace 10, 15 años en África, haciendo un nuevo intento, de ninguna manera para unificar todas las iglesias, pero decir, no es posible que todas las tradiciones cristianas, inclusive la pentecostal, las reformadas, las iglesias evangélicas, las católicas, la ortodoxa, la siria, la cóptica, todo eso, que estén alrededor de una mesa simplemente para intercambiar, dialogar. Es una iniciativa muy bonita que toma cuerpo, pero de una manera dialogal, de foro, sin mayores proyectos, sin mayor agenda, pero ha enriquecido mucho y para la comunidad menonita fue una sorpresa grata de que precisamente una de las iglesias más pequeñas fue escogida para poner el secretario ejecutivo, que era nuestro ex secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial Menonita, el querido pastor Larry Miller, que realmente por lo visto tiene una mano muy bendecida como para traer a una mesa gente de diferentes tradiciones y trasfondos cristianos. Muy bien, gracias Alfredo. También vamos a dar la cordial bienvenida en esta noche al pastor Fabián Ojeda. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué privilegio estar aquí en una mesa tan importante y bueno, compartiendo con la música, que es lo que el Señor puso en nosotros, ¿verdad? Y vas a estar deleitándonos con muy buenas canciones realmente. Sí, animándome para más con la guitarra, hoy sin pista. Hoy sin pista, bien ameno con la guitarra. Ok, me indica entonces el señor director para que podamos ya disfrutar de la primera canción. ¿Cómo se titula la primera canción? Esta canción es una de las primeras canciones que compuse. Ajá. Y que estuvo en el primer disco y habla de la sed que tenemos que tener por las cosas de Dios. La canción se llama Dame de Beber. Ok, adelante. Mi alma anhela estar ante tu altar para adorar al único y verdadero Dios. Solo tú puedes saciar toda mi necesidad y darme la paz que no pude encontrar. Tú eres la fuente que no se acabará. Dame de beber, dame de tu agua, Señor. Sacia mi sed hasta llenarme. Dame de beber, dame de tu agua, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Grande estar ante tu altar para adorar al único y verdadero Dios. Solo tú puedes saciar toda mi necesidad y darme la paz que no pude encontrar. Tú eres la fuente que no se acabará.
dame de beber, dame de tu agua, Señor, y sacia mi sed hasta llenarme. Dame de beber, dame de tu agua, Señor, yo tengo sed solo de ti. Excelente. Muy bien, Fabián. Gracias, gracias. Dame de beber era el título de la canción. Tenemos también aquí el material que en el día de hoy vamos a estar entregando entre todas las personas que se comuniquen con nosotros. Esto es gentileza de la librería Reflexión Música y Libros, que entre todas las personas que se comuniquen con nosotros dejándonos su nombre y los tres últimos números de documento, ustedes pueden adjudicarse. Tienen que enviar ese mensaje al 11-222 desde cualquier telefonía móvil. Señores, vamos a nuestra primera pausa y ya estamos de regreso. Mis amigos, seguimos en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Entre todas las personas que se comuniquen con nosotros en la noche de hoy, vamos a estar entregando este interesante libro que se titula Entre los límites y los derechos, disciplina a la niñez. Un material muy interesante que pone en nuestras manos Reflexión Música y Libros. Disciplina es un privilegio que Dios nos ha encargado. Honremos esa responsabilidad. Y hablando de disciplina en el hogar, el tema que hoy nos convoca aquí en Dios con nosotros es la familia. Un tema bastante interesante, necesario, en el marco justamente del Año Internacional de la Familia, Alfredo. Es así, Darío. En el foro permanente, en el viceministerio, trabajamos sobre la base de cuatro valores que queremos fortalecer. Y ahí la familia ocupa un lugar importante. Ya el año pasado, tanto la conferencia episcopal como del viceministerio del foro permanente, habíamos declarado eso una prioridad. Pero creímos bueno que en este año sigamos fortaleciendo y profundizando un poco. Excelente. Bueno, la familia, ¿cómo la ve a nivel nacional, Pastor Santiago? ¿Desdibujada, con algunos atisbos de esperanza? ¿Cómo observa usted desde la función pastoral? Bueno, desde la función pastoral lo vemos muy preocupados, que hay una peligrosa desintegración familiar en la sociedad paraguaya. Cuentan que de cada tres matrimonios hay dos pasando con problemas serios y con pronóstico reservado. Con pronóstico reservado. Sí, ¿qué lectura le podemos dar a todo eso en ese sentido? Preocupación. Mucha preocupación, ¿verdad? ¿No se han hecho bien los deberes? Y sí, lamentablemente no hemos hecho, tenemos que asumir todos, no hemos hecho bien los deberes en la enseñanza y en la evangelización de nuestras familias, lamentablemente. John Sobrino, en su libro La Nueva Cristología, interesantemente, a pesar de utilizar a veces un lenguaje hasta filosófico, argumenta algo muy interesante. La familia es como la rosa dentro del jardín de la creación de Dios, algo que nos llama la atención y que despide una fragancia tan especial. La Iglesia Católica, Monseñor Claudio, ¿lo ve de esa misma forma, con cierta preocupación, con cierto interés central también en el corazón de Dios? Bueno, antes que nada, nosotros aquí no estaríamos si no hubiéramos tenido una familia, ¿verdad? Y es muy probable que cada cual haya tenido una familia buena, linda, ¿verdad? Y quizás también bien alimentada en el sentido religioso. Pero es muy cierto lo que dice el pastor Maldonado, de un tiempo a esta parte, y no es solamente una cosa de Paraguay, es una cosa donde uno va, se encuentra con esa problemática, la dispersión familiar. Entonces, si han venido al mundo dentro de una familia algunas criaturas, en un momento dado se quedan solitas, ¿verdad?
el papá para un lado, la mamá para otro costado, y bueno, y se quedan ellos allí solos con la abuela. Aquí en Paraguay me ha tocado a mí, en mi diócesis de Cadacupé, las visitas pastorales que hago a cada parroquia, permaneciendo en cada parroquia una semana. Entonces recorro bastante y me meto en las escuelas, en los colegios, en las compañías. Y allí, en las escuelas, yo generalmente pregunto, levanten la mano los que tienen su mamá o su papá en España. Ay, ay, ay. Y me acuerdo que en un pueblito levantaron todito la mano, ¿no? Toditos. Y toditos. Toditos fue una cosa impresionante. Eso sí que... Y yo quedé increíble, pero pasmado, sí, realmente. Y empecé a recorrer en algunas casas y me encontré con abuelitas que sostenían, sí, a los niños. Los niños estaban solos, ¿no? Tenían que cumplir ambos roles, el de padre y el de madre, prácticamente. Sí, todo tiene que hacer la pobre abuelita, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir en busca del trabajo, perfecto, en busca del trabajo. Entonces, los gobiernos que van surgiendo tienen que dedicarse a darle trabajo a nuestra gente, de lo contrario esto se va a ir descomponiendo cada vez más, ¿no? Y no hay evangelización que aguante, ¿verdad? Sí. Por más que nosotros hagamos, dicho sea de paso, tenemos muchas deudas en ese campo, evidentemente que tenemos que asumir eso, pero también a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, tendría que decir, los gobiernos tendrían que hacer todo lo posible por posibilitar trabajo a la gente, de lo contrario, sí, van a seguir emigrando. Crear fuente de trabajo. Exacto, no. Pero solamente es el factor económico, Alfredo, uno de los elementos que podría ayudar a esa disgregación familiar, ¿o existirían otros factores también? La verdad es que no entiendo. Mira, acabo de hablar con mi capellán en la Facultad de Educación, Trabajo Social, Lenguas, y me dice, y él atiende muchísimo a los estudiantes y a las estudiantes, y dice, el tema del drama, del trauma familiar, es el número uno en la atención pastoral, uh-huh, pero sobre todo por el papá ausente o el marido, qué sé yo, violento muchas veces, mm-hmm, o ambas cosas, violento y ausente. Hay raíces más profundas. Claro, después tenemos también desde la nueva constitución el divorcio civil se ha incorporado y si bien ayuda para garantizar un poco mejor algunas obligaciones civiles y ordenar algunas cositas que antes no se ordenaban, pero por de pronto parece que se toma tan a la ligera eso. Y bueno, si no funciona, nos divorciamos, nos separamos y ya está. Hmm. O sea, es preocupante. Y va más allá del tema netamente laboral y económico. Aunque esta es una dinámica que distorsiona mucho, 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 ¿no? También el acceso a habitación, a casa, construcción de casa, el crédito, la posibilidad de formar un hogar sólido, uh-huh, con la necesaria privacidad, la posibilidad de que el marido solo pueda alimentar o que no ambas partes tengan que estar fuera de la casa permanentemente. Varias dinámicas están en juego. Bueno, Claudio menciona el aspecto económico de trabajo aquí, Alfredo también, el aspecto cultural de formación de alguna u otra manera también. Ahora, Santiago, el hecho de preparar a nuestros jóvenes, porque pareciera ser que el tema de compromiso, el tema de responsabilidad, valores fundamentales para conformar una familia, en nuestros jóvenes hoy se va perdiendo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en ese sentido? Bueno, yo creo que otro factor sumamente importante que ha, por decir una palabra, ha soliviantado el valor de la familia es la relativización de los valores morales, uh-huh, de los valores de nuestros antepasados, de nuestros abuelos que nos inculcaron valores y principios. Y bueno, le hemos sacado del centro de la familia, del centro del mismo ser humano a Dios, y le hemos entronizado otros valores y le hemos reemplazado a Dios. Entonces, una de las consecuencias nefastas, funestas, es la desintegración familiar.
Y lógicamente, al no haber una familia sólida que le inculque principios y valores, porque no hay una buena relación como base de todo eso, entonces viene la debacle de uh-huh. nuestros jóvenes. Y ustedes saben, ¿verdad? Acá para nadie es otra cosa que en las calles nuestros niños, jóvenes totalmente drogadictos, pendencieros, violentos. Y bueno, lamentablemente esa es nuestra consecuencia. Es el reflejo un poco de nuestra sociedad, pero exacto. No totalmente, porque no pretendemos ser muy alarmistas ni pesimistas también en ese sentido, porque dentro de ese conjunto existen familias modelos, familias que realmente pueden ser de inspiración, familias que ayudan también a otras familias a tratar de llegar a un modelo de lo que nosotros creemos sano, bíblico, y hay modelos que pueden ser imitados en ese sentido, Claudio. Sí, evidentemente que no todo es negro, ¿verdad? O tormentoso, felizmente, si no, esto ya sería realmente una, el fin del mundo. Una especie de sí, preludio. Pero quiero resaltar yo que actualmente nosotros, y ustedes tendrán sus buenas experiencias también, tenemos en la Iglesia Católica varios movimientos que se dedican, movimientos nuevos que se dedican a la familia. Mm. Hay varios. Está el Movimiento Familiar Cristiano, están los Hogares Nuevos, está el Movimiento de Schoenstatt, hay otro movimiento que no recuerdo exactamente el nombre, pero va en la línea también de lo nuevo. Y están haciendo su trabajo. No sé, a mí me gusta cómo están trabajando porque en mi diócesis están haciendo bien su tarea. Encuentro matrimonial, yo veo. Encuentro matrimonial es otro. De colores. Sí. Ah. Esos son, también trabajan con familias, lógicamente. Y son los valores y son los movimientos que ayudan en ese sentido. Tenemos que ir a una pausa, a la vuelta seguimos conversando aquí de la familia. Y qué planteamiento muy interesante. ¿Cómo puede la sociedad, en este caso un gobierno, o ser una política de Estado en trabajo conjunto con las iglesias de nuestro país para apuntar a tener familias sanas? ¿Será posible esto? Bueno, esto es lo que nos planteamos. A la vuelta de la pausa trataremos de responder. Hacerte desaparecer y que tu nombre no se escuchara más, exterminar toda una nación. Ese era el plan para ti, Paraguay. Heroica sangre, raza guaraní, desde cenizas volviste a resurgir. Escrito estaba tu propósito, el enemigo no podrá destruir, porque Dios preparó para ti cosas que aún no viste venir. Alza tus ojos, Paraguay, busca en Dios tu libertad. Ponte en pie, Paraguay, en Dios está tu bendición, en Dios está tu libertad. Hoy se levanta esta generación para
para anunciar y para profetizar que llegó el tiempo de restitución bajo el dominio y el reino de Dios, porque Dios preparó para ti cosas que aún no viste venir. Alza tus ojos, Paraguay. Busca en Dios tu libertad. Ponte en pie, Paraguay. En Dios está tu bendición. En Dios está tu deseada. Paraguay, tierra de Dios. Paraguay, tierra anhelada. Paraguay, bendito Paraguay, tierra deseada. Paraguay, tierra de Dios. Paraguay, tierra anhelada. Paraguay, bendito Paraguay de Cristo. Excelente, Paraguay de Cristo. ¿Así se titula la canción? Así se titula esta canción. Fue un regalo de Dios una noche que no podía dormir y cayó ahí en el Bicentenario de nuestra ajá. República, declarando que Paraguay es de Cristo. Paraguay ya es hay de Cristo. Hay que poner los ojos en Dios. Yeah. Esa es la solución para la familia. Y si acompañamos por esa punteada que hiciste antes de empezar el programa para enriquecer un poco el ambiente aquí. No, está bien, un ambiente festivo. Un ambiente festivo. Muy bien, excelente. Aguante. Esto lo hicimos justamente improvisado, porque mientras estaba practicando sí, y calentándose, sí, un poco sí, lo estaba haciendo. Está muy bien. Está bien, ¿eh? Muy bien, bien, gracias. Tomamos el examen de músico paraguayo. Bueno, sabemos que la separación de iglesia y Estado tiene que ser un principio que debemos respetar y también afianzarlo también a nivel nacional. Ahora, políticas de Estado que permitan un trabajo conjunto en bien de la familia, ¿son necesarias, Alfredo? Estamos acostumbrados a tener ministerios de economía, ministerios de hacienda, ahora se va a dividir ministerio de trabajo, de justicia por otro lado, pero nunca pensamos en un ministerio de la familia. Y lo hemos propuesto en algunos círculos ya, y sería digno de análisis. Bueno, a este nivel del partido ya me resigno, con tal que el Estado no estorbe y no moleste y no avale leyes y proyectos contrarios a la familia, el resto ya nos animamos a hacer como iglesia, así como sociedad civil, aunque yo creo que sí, también constitucionalmente, y cualquiera que tiene dos, tres dedos enfrente sabe que históricamente que una sociedad que pierde la salud familiar, que pierde este núcleo, bueno, es una sociedad altamente en peligro de desintegración. En tal sentido, el Estado realmente debería hacer todo lo posible para fortalecer la familia, inclusive, ¿por qué no?, fortalecer el crecimiento demográfico, no siempre tener miedo de que vamos a tener demasiada gente, no, acá hay espacio para mucha gente, fortalecer todo lo es acceso a vivienda,
que creo que tenemos un terrible déficit, ¿no? Y la gente vive de manera tan precaria que eso también es contraproducente a la familia. Y por favor, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en ese momento, por lo menos el ministro nos da mucha más paz al respecto y también el presidente, pero que no se promueva leyes que de entrada se sabe que van a debilitar a la familia, que no se promueva contenidos curriculares que de por sí obviamente van a fortalecer una actitud promiscua, una actitud desintegradora desde la perspectiva de la familia, ¿no? La perspectiva en ese sentido de la función pastoral, Santiago, es fundamental también, porque bien podemos tener políticas de Estado, de parte de la Iglesia, pero si no se estructuraliza, no se tiene una función proactiva que busque el bienestar familiar, de repente podría caer en saco roto eso. Entiendo que la función pastoral de nuestras iglesias cristianas, desde la cosmovisión cristiana, tiene que ser más que nunca ahora fortalecer a las familias ya existentes, sanar a las que están enfermas y preparar a nuestros jóvenes a forjar familias saludables, ¿verdad? Mostrándoles a ellos modelos de familias saludables, mostrándonos nosotros mismos como sus líderes, como ejemplo. Ese es el mayor desafío, ¿verdad? Porque la gente no solamente quiere escuchar buenas ideas, sino quiere ver ejemplos, ver y modelos en ese sentido que ayuden a tratar de imitarlos también. Exactamente, ese es el desafío de todo el liderazgo cristiano aquí en Paraguay. Santiago, y la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra esos modelos para poder ir a ella, ir a la palabra, escudriñarla, sacar esos modelos e imitarlos también. Lógico, la palabra de Dios es el manual del fabricante, es el manual de ética, de conducta, y por supuesto ahí está el propósito de Dios para la raza humana, que es realizado en base a la familia constituida entre un hombre y una mujer, nunca de otra manera, pero en la mente de Dios, Dios concibió la raza humana, Dios concibió que la raza humana se va para la procreación y aparte de la procreación, la sustentación y la conservación y para la sanidad, la familia. Para aunar esfuerzos, Claudio, es fundamental estos modelos y también el material que estamos señalando nosotros, como es el tema de la Biblia, los ejemplos, los modelos. Pero para eso se tiene que promover, tiene que haber toda una campaña de unidad, de trabajo, de concienciación, un trabajo también a nivel gubernamental para que se respeten estos principios que la palabra la tiene y también siglos y siglos de historia que no pueden ser tirados por la ventana así por así nada más. Bueno, nosotros hicimos, la Iglesia Católica hizo una especie de censo pastoral a nivel nacional hace unos años atrás y uno de los puntos fundamentales, evidentemente, que resalta en esa encuesta pastoral es la situación de la familia. A raíz de eso, nosotros decidimos dedicar a la familia 3 años de reflexión, de trabajo pastoral, de visita casa por casa, todas las fiestas patronales, los novenarios tratan sobre la familia. Ya pasó un año, ahora empezamos en diciembre del 12 al 13 otro año y después viene el tercer año, de tal forma a crear realmente un ambiente, una atmósfera para que puedan darse esas cosas que vos acabas de decir y muchas otras cosas más que irán surgiendo para bien de la familia, ¿no? O sea, está estructurado eso y se está enfocando y van a tener un tiempo de evaluación posterior para saber cómo ha sido. Una cosa es analizar, otra cosa es implementar, pero la evaluación, si eso que han implementado fue satisfactorio, ¿tienen un mecanismo? Sí, nosotros tenemos un departamento de familia a nivel Conferencia Episcopal Paraguaya que se dedica a eso mismo que estás diciendo vos. Y aparte de eso, respaldado por una comisión episcopal de pastoral
que ayuda a sostener el programa que se va desarrollando y de tanto en tanto se revisa cómo va. Excelente. Oye, mis amigos, tenemos que ir a la siguiente pausa. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. Nos interesan sus comentarios, sus opiniones, también sus mensajes enviados al 11222. Tienen que escribir su nombre y los tres últimos números de documento para adjudicarse a este material gentileza de reflexión, música y libros. Entre los límites y los derechos, disciplina de la niñez, escrito por Alexander Cabezas Mora. Este material puede ser suyo tan solo enviando su nombre y los tres últimos números de documento al 11222. La pausa y ya estamos de regreso aquí en Dios con nosotros. Bueno, aquí estamos disfrutando de un tiempo muy ameno también con nuestros invitados y el tema que estamos desarrollando. Bueno, aunando esfuerzos, doctor Alfredo, muy importante también lo que se afronta a que llevemos esto a la promoción, pero también fundamentalmente a que se vea como un trabajo conjunto, un interés conjunto por parte de ambas instituciones, por decir así, por una parte la Iglesia Católica, por otra parte la Iglesia Evangélica, en enarbolar una sola bandera que es el bienestar de la familia. Es así, Darío, en este caso, en este año. La verdad es que, bueno, la fecha es mañana, miércoles, 19:30. El lugar es Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Aguirre, frente a Teletón, pegadito al Colegio Gutenberg, donde comienza la ruta Cacique Lambaré en Fernando de la Mora. A 100 metros se ingresa, hay un gran cartel, dice Universidad Evangélica del Paraguay, ahí se entra 100 metros y ahí hay un hermoso nuevo auditorio que mañana queremos celebrar juntos ahí un encuentro intereclesial abierto a todo el mundo, a todos los movimientos católicos, a todas las denominaciones evangélicas. Y esta vez vamos a focalizar en la necesidad de la familia paraguaya desde la perspectiva espiritual y vamos a orar juntos. Monseñor Claudio va a decir algo, yo voy a decir algo en representación de la Asociación de Iglesias. Pero la verdad es que hacemos eso ya 5 o 6 años. La Iglesia Católica tiene este departamento de relaciones ecuménicas, intereclesiales, los evangélicos no estamos muy organizados al respecto, pero cada vez más se han dado, y vemos la mano de Dios en esos momentos de compañerismo, momentos de afinidad, cuando nos tocó luchar a favor de las leyes que protegen la familia, inclusive cuando nos tocó trabajar con la Constitución, y en varios otros momentos hemos tenido afinidad de criterios en cosas puntuales. Por supuesto, en reuniones como esas no discutimos si la salvación viene de Roma o de Canterbury o de Filadelfia, tampoco debatimos otros temas controversiales. Sabemos que hay varios puntos donde en ese momento no tenemos la misma comprensión de las Sagradas Escrituras, pero hay mucho, mucho, mucho que tenemos en común. Y últimamente hemos dicho, ¿por qué no enfatizamos un poco más también y fortalecemos aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas donde estamos totalmente del mismo parecer y donde queremos también mostrar al mundo que los que seguimos a Cristo y le tenemos como Señor, buscamos estar cerca el uno del otro, ¿no? Y en este tenor, en este espíritu, celebramos hace años esos encuentros, normalmente una vez al año. La Iglesia Luterana nos ha albergado, los franciscanos nos han albergado, los focolares. Y esa vez le toca a las iglesias evangélicas y vamos a usar el nuevo auditorio de la Universidad Evangélica con una linda acústica, con himnos tradicionales, con buena música y con reflexiones alusivas a cómo fortalecer desde las iglesias, desde la fe, la familia paraguaya. Desde una perspectiva política, nosotros nos encantaría que el Partido Liberal esté de acuerdo con el Partido Colorado y los demás partidos para que saquen una ley que beneficie al país, manteniendo sus diferencias, pero en un criterio único se unen para buscar el bienestar del país. Algo parecido es lo que se puede dar también con este encuentro de celebración, encuentro de oración por la familia, Claudio, en el que, si bien existen diferencias, se respetan esas diferencias,
pero hay un valor supremo que es la familia paraguaya y ahí nos unimos y trabajamos en conjunto. ¿Cómo lo ve? Bueno, a nosotros ha venido resultando muy bien el trabajo con estos dos señores tan serios que tengo aquí a mi lado, ¿verdad? A vos la primera vez que te veo, pero te veo manejando muy bien este asunto también. Ojalá que te mezcles con nosotros y estén con nosotros también en los encuentros que hacemos, ¿no? Y estamos todos muy preocupados si proselitismo es lo que corresponde o no, pero acá tenemos una buena muestra de, sí, de capacidad de proselitar. Sí. Y vamos a ver cómo va a ser mi respuesta después, ¿verdad? Dicho sea de paso y disimuladamente, yo estoy por comprar ya el libro que él está. Voy a aprovechar la ocasión para contarles un poco lo que nosotros vamos a hacer ahora en diciembre. Sí. Por lo menos los temas, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho de nueva evangelización, sí, de la familia. Dicho de paso, tuvimos una jornada totalmente dedicada a este tema en la Iglesia Luterana. Ah. Y es notable, ¿no es cierto?, que el Papa actual, entiendo que a la nueva evangelización la elevó a un estatus de un departamento permanente, algo así. Hay un departamento especial, sí. Y él sintetizó la nueva evangelización diciendo que es el anuncio renovado del Evangelio en la sociedad secularizada en una doble certeza. La primera certeza, solo Jesucristo es la verdadera novedad que responde a las exigencias del hombre de hoy y de toda época. Y la segunda, el mensaje de Jesucristo debe ser transmitido en modo adecuado a los cambios culturales y sociales, a los contextos de cambios en que vivimos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahora en diciembre el famoso novenario de Kagakupé, por ejemplo, que se dio un tema, la misión permanente en Paraguay es evangelizar la familia, ese es el gran tema de estos 3 años, pero ahora enfocamos directamente a la familia y los componentes de la familia, la realidad del hombre y de la mujer en el proyecto de Dios creador, la palabra de Dios es camino, verdad y vida en la persona de Jesucristo ante la falsa filosofía del mundo actual, habría que ver qué es lo que se quiere decir con eso. Nuestra familia es una comunidad de personas fundada y vivificada por el amor. La familia es la mejor educadora de los hijos para afrontar los desafíos de la vida y del ambiente. La familia cristiana es una iglesia doméstica donde se debe cultivar el respeto, la solidaridad, el perdón y la paz. Y continúa, ¿verdad? Un poco largo. Pero espectacular la temática. Les voy a dejar a ustedes. Gracias. Apreciamos. Para que me ayuden y hagan propaganda de tanto. Vos regalás, nosotros te vendemos. No, yo regalo, mucho gusto. Señores, tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta regresamos aquí para seguir compartiendo más de Dios con nosotros. Mis ojos en ti, corriendo a la meta voy. Jesús, eres el autor de mi fe, el consumador. Sufriste la cruz para darme salvación. Con mi fe te adoraré. Todo lo diste por mí, digno eres tú, Jesús, de toda gloria y honor. Sufriste la cruz para darme salvación. Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré. Con mi fe hasta el fin te seguiré. Tú eres mi gloria. Con mi ser te adoraré. Todo lo diste por mí. Digno eres tú, Jesús, de toda gloria y honor. Llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré. Con mi fe
hasta el fin te seguiré. Tú eres mi gloria, llegaré, la carrera correré, pelearé, la batalla ganaré, con mi fe hasta el fin te seguiré. Tú eres mi gloria. Gracias. Muy bien, gracias por compartir con nosotros, Fabián. Esa es una primicia del disco que está saliendo. ¿En serio? La canción que compusimos ahora recién y está por salir el disco. Bueno, ya que perteneces a la iglesia, que es uno de los temas que estamos analizando, Centro Familiar de Adoración, un trabajo bastante especial y muy loable el que están realizando en pro de la familia paraguaya también. Así mismo, creemos que la familia es el centro de adoración, ahí es donde se tiene que aprender realmente a adorar a Dios. Y bueno, te estaba diciendo que la canción esta que acabo de cantar es una de las últimas composiciones que hicimos. Y estamos sacando, si Dios permite, en diciembre o en enero máximo, el nuevo material. Qué bueno. ¿Un lugar más rockero o escuché más? Comencé más lento y nos fuimos con algo más mediano y cerramos fuerte. Bueno. Es el lugar donde realmente se aprende a adorar a Dios, la familia. La familia tiene que ser el centro. Tiene que ser. Ahí nos aprende en el colegio, nos aprende, o sea, no tiene que ser el foco, ni la iglesia, es la familia. Yeah. Y el ejemplo de los mayores adoradores, los padres. Claudio, y vos mencionabas también que uno de los puntos que van a estar tocando era la familia como el centro, el modelo para poder enseñar los valores y los principios. Es que no existe otro lugar, ¿verdad? Existe, están las escuelas, los colegios, ¿verdad? O centros de capacitación. Pero evidentemente que los papás tienen que ser los primeros educadores en todo sentido, no solamente para enseñarles a balbucear, a hablar a los niños, sino también a aprender a conocer a Dios, ¿no? Ya, yeah, excelente. El encuentro, una vez más, Alfredo, ¿a qué hora, cuándo, dónde? Mañana miércoles 21 de noviembre a las 19:30, una convocatoria abierta. Lo promueven acá la Asociación de Iglesias, la Asociación de Pastores, la Conferencia Episcopal, los grupos que trabajan a favor de contactos intereclesiales, pero es una convocatoria abierta a todos y mañana queremos adorar a Dios juntos, queremos orar, queremos celebrar un culto unido y sobre todo queremos reflexionar acá el Monseñor y también yo un poco acerca de la importancia de la familia en el proyecto de Dios y para la salud de la sociedad paraguaya. Es un evento que también tiene el apoyo de la APEP, Santiago. Sí, totalmente, y invitamos cordialmente a todos los pastores, obreros, misioneros y líderes de Asunción y Gran Asunción a estar en la Universidad Evangélica, en el Salón de Eventos de la Universidad Evangélica. Entonces, el mañana miércoles a las 19:30 horas ahí estamos todos juntos. Alfredo, no se cobra entrada, ¿verdad? No se cobra entrada, es más, el ya difunto padre Usher, rector de la Católica, en su momento, en el 93-94, cuando tuvimos nuestro proyecto de apertura de la universidad, él fue el que más nos dio una manito y fortaleció el hecho de que haya una universidad confesional evangélica. Yo sé que en muchas iglesias, tanto católicas como evangélicas, hay mucha reserva por hacer eventos así. No se alarmen más de la cuenta, seguiremos siendo fieles a nuestras convicciones, pero después de tantos años de, qué sé yo, de falta de diálogo o de hostilidad, ¿no será que Dios se pone más feliz cuando fortalecemos un poco las cosas que sabemos que tenemos en común? Yo personalmente creo que los años venideros deberían vernos en muchos temas más unidos. Y en otros temas donde no logramos coincidir, bueno, Dios sabrá, en el cielo tenemos todos el mismo criterio seguramente. Pero en tal sentido creemos es importante que por lo menos una vez al año también a la sociedad cada vez más secular, cada vez menos cristianizada, demos una señal clara que en lo fundamental bebemos de una fuente que son las Sagradas Escrituras. A mí me llamó mucho la atención, Monseñor, quizás quiere fortalecer un poco la última carta pastoral, que en 3 o 4 oportunidades sigue insistiendo cuán importante es que se lea la Biblia,
en casa, en el hogar, que la comprensión, la difusión bíblica. Por ahí, por supuesto, crece el consenso en lo fundamental, y creo que es un proceso que debemos acompañar. Yo creo que también es un mensaje muy importante de parte tuya, Alfredo, y también de Santiago, explicar los objetivos, qué es lo que se pretende con todo eso. Como bien dijiste, pueden haber confusiones, malentendidos o malas reacciones inclusive. ¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro? El objetivo es doble. El tema puntual es la familia, que tiene que vernos unidos, por un lado. El segundo objetivo es fortalecer las afinidades que tenemos en común como tradiciones eclesiales que queremos seguirle a Cristo y ganar experiencias al respecto. Pero eso, creo yo, debe darse totalmente en un marco total de libertad, ¿no? La libertad de conciencia, la libertad de todos. Acá la Iglesia Evangélica por siglos sufrió marginaciones y limitaciones en su libertad. Eso ha cambiado mucho. La Iglesia Católica lo ha acompañado últimamente de una manera espectacular. Y creemos que la libertad religiosa de todos y para todos es una cosa muy fundamental. En lo prioritario, identificación, podríamos decir, Claudio. Es decir, en la familia nos identificamos. En lo fundamental, mantenemos siempre el respeto. Pienso que si nosotros trabajamos juntos en algo que nos preocupa a todos en común, y que en este caso es la familia, ese trabajo en común puede llevar a una gran unidad en varios aspectos entre nosotros, una unidad así espiritual, ¿no? Y de oración en común por una necesidad tan grande que es que las familias de vuelta se reconstruyan, ¿no? Uh-huh. Y se reevangelicen, ¿no? Una nueva evangelización de la familia hace falta. Y para que tengamos una nueva evangelización debemos trabajar para que existan nuevas familias y finalmente tener el nuevo Paraguay que Fabián estaba proclamando ya hace rato en su canción. Señores, tenemos que cerrar. Fue un placer compartir con todos ustedes. El ganador, o en este caso la ganadora, es Susana Godoy, que se lleva este material. Los tres últimos números de su documento son 558. La producción del programa se contactará con Susana para que pase a retirar el material de la librería Reflexión, ubicada en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Alfredo, fue un placer compartir. Igualmente, gracias a la audiencia por mantenernos a fidelidad. Fabián, gracias por haber estado con nosotros también. Un privilegio, gracias por la invitación. También, Santiago, muchísimas gracias. Sí, buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. Claudio, un placer realmente. Yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado. Siempre que ustedes crean conveniente, aquí estoy con mucho gusto, ¿no? Un placer realmente. Tenemos que cerrar, mis amigos, el capítulo de esta noche aquí en Dios con Nosotros. Buenas noches, Dios siga bendiciéndonos.